Bueno, vamos a empezar a hacerle la diana a los reclutas. Ya es hora de despertar. Hey, muchachos, despertar. ¿Cómo? Sí. Oigan, dije una vez despertar. Espera un momentico. Los reclutas no le están creyendo, weón. Oiga, tercera vez, despertar. Allí se viene una acuática. Así se despierta la gente en el ejército cuando no las cree. Despertar, a formar, 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 a
En el vaso, excelente. ¡Excelente! Así es, mis parceros. Aprendan, papá. Seguimos con el recluta número 2. Muestren, ¿ya se lo pasó? ¡Excelente! ¡Así es! ¡Así es! ¡No me jodas! ¡Tengo los mejores soldados aquí presentes! ¡Recluta número 3, su huevo! Ya, güey, hagan silencio usted. Ajá, ¡uno, dos, tres! ¡Excelente! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es, papá! ¡Excelente! ¡Excelente! Miren, no hay nada. Tengo los mejores putos soldados que cualquier oficial quisiera tener aquí presentes, papá. ¡Yeah! ¡Listo! Ahora vamos a... ¡Adiós, mamacitas! Tan temprano y despiertas. ¡Listo! Ahora vamos a... ¿Quién vio a las muchachas? ¿Quién miró a las muchachas? Hagan de 30 cumplillas. ¿Quién más la miró? Hagan de 50 cumplillas. ¿Por qué más? Por regalada. Sigue. A los dos al mismo tiempo. Vuelvan a empezar. ¿Quién dijo que así se carga el fusil? ¿Quién dijo que así se carga el fusil? Bien. Sigan. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Excelente, muchachos, así es. Y ahora vamos a prestar centinela. Los turnos ya los tengo debidamente organizados. Vamos a los puestos de centinela en este momento. Bueno, muchachos, excelente. Ahora voy a dividir los puestos de centinela. Recluta número 1. Usted va a cuidar este árbol. Este árbol, obsérvelo. Este arbolito. No se puede sentar. Siempre pendiente. Pendiente. No se deje rodar el árbol ni se siente. Iniciamos. Hágase al lado del árbol. Nosotros vámonos a descansar. Esperemos que yo sé que se tiene que cansar y se va a sentar. Yo sé que está que se sienta, yo sé que ya han pasado 47 minutos. Yo sé que está que se sienta, yo sé. Solo es cuestión de tiempo. Míralo, se sentó el puto, se sentó. Vamos, caigámosle de una vez. Oiga, recluta. ¿De qué se sienta hoy? Rápidamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. No las escucho. 5, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
27, 28, 29, ¿está cansado? 40, no señor, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 50. Eso le pasa por desobedecer la orden y sentarse. Listo, lanza, prosiga con el servicio de centinela, vámonos a descansar nosotros. Bueno, usted va a cuidar esta banca. ¿Listo? No se puede sentar. Ojalá se pierda la banca, ¿oyó? Ojalá se la roben. Listo, vámonos a descansar. Listo, tú le vas a llevar el chicle allá, pero le vas a decir que el papel tiene que irlo a botar a la basura que está en la esquina, ¿oyó? Mientras él va, entonces nosotros corremos la banca. ¿Listo? Y hagan silencio, hagan silencio. Miren, idiota ese. Ni siquiera se dio cuenta dónde nos llevamos la banca. Vamos, vamos, caigámosle. Como podemos ver, al recluta este se le robaron la banca. Y él no sabe quién fue, ni dónde está, ni nada. Arranque con 50. Y bota el chicle. Ahí no, en la basura. Arranque. Uno, dos. No las escucho. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Estás riendo? 14, 15. No lo escucho. 17, 18, 19. Si te sigues riendo, te la subo. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Excelente, recluta. ¿Dónde está la banca? ¿Te la robaron? Me la robaron. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Se murieron 5 por su culpa y qué? ¿Se le robaron el armamento que le habían dejado a cuidar y qué? Mucho ojo los servicios de centinela, pero eso es que hay que estar atentos y no distraerse con estupideces. Seguimos. Oye, recluta, tú vas a cuidar este árbol. Mire esto. ¿Sí lo ven? Listo. No se te puede perder ese árbol. Que no cometas la estupidez del otro recluta que ahorita se le perdió la banca. Vas a cuidar ese árbol y no te puedes sentar tampoco. Señor. Ya te lo dije, a cuidarlo. Vamos. Hagan silencio, hagan silencio, hagan silencio. No debe demorar el recluta ese en hacer alguna estupidez. Siéntate rápido, que ya estoy cansado de estar aquí. Au. ¿Qué tipo de madre que era se va a sentar, bro? Mira, mira.
¿Qué va a hacer el ministro? Mira, se fue. Mira, está orinando el marica. Está orinando el marica. ¿Y eso qué? Ay, hijo de puta. Este marica fue rápido y se le llevó el trapero. Excelente, 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 excelente. Mira, vamos, 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 vamos. ¿Dónde está su arma, soldado? No sé, yo la dejé ahí porque me dieron ganas de orinar y yo mismo me voy a orinar en el uniforme, ¿no? No sean tan reclutas, muchachos. No sean tan reclutas. Nunca deben dejar el fusil por ahí tirado. Como le pasó a recluta este ahorita que dejó el trapero tirado. Esa es su arma, esa es su novia. No hay que dejarlo tirado en ningún lugar. ¿Listo? Señor. ¿Dónde está? No sé. Hágase 50 cuclillas. Una, dos. ¿Qué te estás viendo? Yo no me estoy viendo. Haga, siga. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. ¡Excelente! No, muy hijo de puta. Esa acuática, muy hijo de puta. Esa garganta así, muy hijo de puta. ¿Hable duro? No, esa hueputa acuática muy pirúa, esa se nos mojó y no, sobre luego del desayuno tuvo muy buen motea, ese huevo no, ese huevo sabía feo, ese hueputa. No, y me abren las piernas de hacer tantas cumplidas ya, muy feo, muy feo. No, pues Axel, ojalá no me ponga a prestar centinela porque me robaron la banca, muy hueputa esa acuática, me mojaron. Casi me vomito con ese porquería de desayuno que era un huevo crudo. Solo Axel, que es loco, se le ocurre eso. Uy, Axel, ese es un gonorrea. ¿Cómo así que la acuática me echó toda el agua a mí solo? Y el huevo, casi me vomito con ese huevo todo asqueroso, pero frito. Una maravilla, pues, hombre. Bueno, muchachos, esto fue el segundo episodio de Entrenando con Axel de Rap. Ya ustedes saben, suscríbanse, activen la campanita, ya pueden unirse a nuestro canal si quieren apoyarnos más. Y vamos a espalarte, mis parceros, con moral. Axel de Rap, acá, papá. Cheers.